Ahora vamos a pasar a conocer el chakra verde. Vamos a explicar que el chakra verde se sitúa en el pecho. El chakra verde es el chakra del amor incondicional, de la ternura. Tiene unos valores totalmente relacionados con los sentimientos positivos y con el bienestar psíquico. En casa se puede practicar en la bañera y aquí en Ingravity lo vamos a hacer en el spa. Stephanie, por favor. Para realizar los ejercicios del chakra verde es necesario tener iluminación verde, ya sea en forma de luz o una vela o algún elemento que genere luz verde en el sitio donde se va a realizar. En este caso vamos a visualizar la luz verde del agua. Vas a cerrar los ojos ahora y te quedas con esa luz verde que has visto y vas a visualizarla internamente. Abre los ojos de nuevo, visualiza ese color verde, esa luz, ese reflejo. Llévala adentro, a la zona del pecho. Visualiza el color verde en el pecho. Cierra los ojos ahora. Vamos a asociar a este ejercicio un mantra, que son repeticiones de sílabas, que lo que ayuda es a desbloquear, en este caso, el chakra del corazón. La sílaba que vas a repetir internamente, Stephanie, se llama YAM. Es YAM. Ahí. ¿Vale? Repítelo una vez más. Yam. Repítelo. Yam. Vamos a realizar unos ejercicios dentro del agua que ayudan al desbloqueo del chakra verde. Y vamos a colocar las manos en el esternón. Vamos a relajar los hombros, a subir la coronilla como siempre, alargando el cuello. Y vamos a mover los dos codos hacia adelante tomando aire. Y hacia atrás los codos, Stephanie. Lleva los codos hacia adelante, más los codos, eso es, y hacia atrás, eso es. Y ahora vamos a inhalar, cuando voy con los codos hacia adelante, toma aire, suelta el aire y llévalos hacia atrás. Se trata de hacer una expansión costal en el movimiento. A su vez, estos ejercicios los vamos a hacer con la visualización interna en el pecho del color verde y con la repetición del mantra YAM. Repite YAM por dentro. YAM. Y ahora quédate con esa vibración internamente. Muy bien. YAM. Vale. Baja los brazos, Stephanie, ahora. Vamos a llevar los brazos en cruz. Así adelante. Así. Y vamos a mover un poquito hacia adelante. Toma aire. Y abre los brazos hacia atrás. Suelta el aire. Eso es. Y hacemos movimiento costal otra vez. Delante. Y abre. Y abro. Muy bien. Relaja los brazos. Ahí. En casa estos ejercicios se pueden realizar en la ducha, poniendo una luz verde, ya sea una vela. Y se puede realizar de forma muy lenta, repitiendo el mantra YAM. Estos son los ejercicios que os aconsejamos para el chakra verde en el agua y a continuación vamos a trabajar el chakra azul, que es el chakra de la comunicación, situado en la zona de la garganta. Vamos a verlo.